Bueno, buenos días. Yo soy José María Herrera. Me presento un poco, ¿no? Yo soy psicólogo, economista y trabajé, como comentábamos, en el mundo de la empresa muchos años. Y un día hice un cambio radical a la psicología, que es a lo que me dedico ahora, ¿no? Entonces, cuando me propusieron la charla y me lanzaron como la palabra broken, lo intenté llevar a mi propia experiencia, ¿no? A momentos en mi propia vida donde yo me sentí como roto, desconectado, ¿no? Y cómo fue mi propio proceso, ¿no? de construcción. Desde aquí vamos a intentar hablar hoy de ese conflicto, impacto, rotura, ¿no? Como le queramos llamar. Hablaremos del concepto de la congruencia y ahí veremos cómo esto tal vez puede ser una oportunidad de desarrollo, ¿no? Lo iremos un poco abriendo. Cuando alguien, no sé si se ve esta gráfica, os la explico un poco, ¿no? Estas tres que hay aquí. Cuando hablamos de vida, la vida tiene como diferentes dimensiones, ¿no? Podríamos dividir, simplificándolo, en los acontecimientos vitales, que sería como la línea esta que se ve azul, como que es como muy sensible, muy reactiva a lo que nos sucede, ¿no? Normalmente cuando nos pasa algo en ese broken o en ese conflicto, lo que hacemos es, algunas personas, pues vamos a un psicólogo, a buscar un psicoterapeuta, otra vez un amigo y tal, pero lo que intentamos de verdad, es que alguien nos cambie la vida. A mí me deja mi novia y a mí me gustaría irme a un terapeuta o a un amigo que la llamara y que le dijera, si este chico es fantástico, pero ¿cómo vas a dejarle, ¿no? Si es el hombre de tu vida? Es decir, que al final, normalmente, nos colocamos en lo concreto, en lo inmediato. Eso es lo que nos suele preocupar, ¿no? Pero hay otra línea, ahí la psicología no trabaja. O sea, no cambiamos los acontecimientos vitales de nadie, afortunadamente, ¿no? Aunque vienen a eso nuestros clientes. La roja, que es como, vamos a decir, como que tiene menos, es menos sensible, ¿sí? Tendría que ver con la experiencia. ¿Qué es esto de la experiencia como dimensión de vida? La experiencia sería la forma en que yo tengo de leer la vida. Y aquí sí trabaja la psicología, ¿no? Entonces, esta forma de leer la vida, que al final es lo que nos comporta la construcción que nosotros hacemos de la realidad, es muy compleja y tiene que ver con muchos factores que desarrollaremos un poco más tarde. Pero quedémonos aquí, quedémonos que en la dimensión donde sí podemos trabajar es en cómo nosotros leemos los acontecimientos vitales que nos suceden. Y aún habría una línea más, que no nos extenderemos porque nos iríamos ya hacia casi a la filosofía, ¿no? Que sería esta más amarilla, verdosa, que sería una dimensión que los humanos, que las personas, necesitamos para desarrollarnos completamente, que es un sentido de la vida, o sea, un proyecto vital, ¿no? Entonces, si yo tengo estas tres cosas, si yo tengo unos acontecimientos vitales, si yo tengo una experiencia, es decir, aprendo a leer mi vida y tal vez modifico cómo la estoy leyendo y a partir de ahí lo que puedo construir es mi proyecto vital, es como si yo pudiera como optimizar mis recursos, ¿no? Esto que se dice así en un par de minutos, sobre todo la última parte, es como muy compleja. Ahora vemos, simplemente era como para apuntar esas dimensiones. Vale, cuando nos vamos a colocar ahora en la línea o en la gráfica esta que decíamos de la experiencia, ¿no? Yo tengo un impacto, algo me sucede, si es algo, vamos a decir, cotidiano, lo supero y sigo, pero si es algo más contundente, igual me para, ¿no? Ese broken que decimos, ese, ¿no? Ese quedarme ahí. Desde ahí me da una opción a revisar cómo estoy leyendo la vida, cómo entiendo las cosas, qué hace que me dé miedo, depende de qué tipo de circunstancias, cuáles son mis objetivos, etcétera, 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 ¿no? Claro, cuando hablamos de esto, hablamos un poco de la identidad de la persona, ¿no? Que sería como el yo. O sea, habría como tres dimensiones aquí también. Yo en esta revisión, pues puedo como darle una vuelta a lo que soy yo, a cómo me veo, a cómo funciono, y puedo darle una vuelta a cómo veo al mundo. Igual el mundo es algo totalmente hostil para mí, peligroso, de lo que debo defenderme. O le puedo dar una vuelta a las relaciones. ¿Qué son las relaciones para mí? Y es, las relaciones es algo que me sustenta, yo me cuelgo en las relaciones y necesito, es como si mis pulmones los llevara otra persona y mi hígado lo tuviera en otro lugar, es decir, yo, mi unidad mínima somos todos, es la familia o es la pareja o no, entonces yo puedo revisar todos estos conceptos a partir de un impacto,
a partir de mi experiencia. Pero fijaros que todos estos conceptos tienen como un punto, vamos a decir, un eje, que sería ese yo, ¿no? Claro, porque es yo respecto al mundo, yo respecto a mí mismo, yo respecto al mundo, yo respecto a las relaciones. Y cuando hablamos de ese yo, estamos hablando de la identidad. Quiere decir, si nos paramos un poco, es yo cómo soy, ¿no? Dices, seguro que nos podríamos más o menos definir. Nos pondríamos en un compromiso si era, le preguntáramos a alguien, ¿pero tú quién eres? Diría, no, yo soy abogado. Dice, no, ¿qué has estudiado? No, ¿quién eres? Y de repente impacto, porque a veces nos cuesta, ¿no? Pero eso lo hemos construido durante toda una vida y nos da identidad. Es decir, yo soy esto. Y los humanos, las personas, necesitamos una identidad como constante en el tiempo. Necesitamos saber quiénes somos o tener una idea de quiénes somos y que eso se siga una línea, porque si no se daría un poco el impacto o el contrasentido de que yo ahora soy así, pero antes era de otra manera y no sé cómo seré dentro de un tiempo, con lo cual crearía bastante inquietud, ¿no? Entonces es como que esa identidad la mantenemos. Mantenemos identidades incluso que nos dañan, por ejemplo, ¿no? Que igual se entiende más. Yo soy justito, porque mi hermano es mucho más listo que yo soy el justito de la familia, por no decir tonto, ¿no? Yo soy él, ¿no? Y de repente dice, pero si tienes dos carreras, dices, igual, yo soy el tonto de la familia, ¿no? Como, da igual lo que yo coloque ahí, ¿no? Porque mi identidad es, yo soy tonto y yo soy tonto. Y siendo tonto, soy. Si no soy tonto, no sé qué soy. Entonces, me quedo ahí, ¿no? Me quedo atrapado, ¿no? En ese yo. Y aquí nos vamos a ir a algo que será troncal en esto que vamos a hablar y en este proceso, ¿no? De introspección, y es la idea del yo. Cómo yo me veo, mi propia identidad. Y ahí, ¡buf!, ahí encontramos de todo. De todo, a veces no de todo, y a veces, muchas veces, no bueno. Porque, claro, decimos, yo soy así, punto. Dice, pero ¿seguro que soy así? Dice, ¿cuándo aprendí que era así? Mi realidad, mi día a día, me lleva a darme... O sea, ¿está basado en mi realidad esto o en qué está basado? ¿Esta idea del yo? ¿Este sistema de creencias que tengo? ¿Todo lo que yo pienso? ¿Mis valores? ¿Todo esto es mío? ¿Es genuinamente mío? No sabemos. Creemos que sí, muchas veces, ¿no? Pero... No sé, hago ejemplos absurdos. Mi abuelo era abogado. Mis padres son abogados. Todos mis hermanos son abogados. Yo soy abogado. Tengo todo lo que quiero en la vida, pero no estoy bien. Es que es curioso, ¿no? Que todos en la familia seáis abogados de una forma vocacional. Igual hay alguna cosa aquí, ¿no? Y es, hay que ser abogado, porque si no seas abogado, no seas nada en la vida. Que es sutil, pero está ahí, ¿no? Está como cala en las personas, ¿no? Bien. Entonces, claro, digamos que hay, ¿no? Hay como dos piezas ahí. Una es la idea del yo, lo que creemos que somos, y otro es el yo real, lo que en realidad somos. Y dices, pues, qué despropósito. ¿Por qué voy a tener yo como, con lo que cuesta construir una identidad, por qué voy a tener una distinta a la que soy? Claro, y aquí entramos en Carl Rogers, ¿no? que es un psicólogo del siglo pasado, uno de los más conocidos, ¿no? Con su teoría de la personalidad. Carl Rogers hablaba de un concepto que es como la congruencia, ¿no? Que después intentaremos ligar muy brevemente con las ideas del yo. Porque hablaba de que toda la neurosis, toda la patología tenía que ver entre la diferencia, el gap que hay, entre mi idea del yo y mi yo real. Que ahora os intento explicar, a ver si lo conseguimos así en dos palabras. Sería, de pequeño, o sea, digamos que hay una tendencia actualizante a ser lo que podemos ser, como las plantas. O sea, si yo tengo una semilla de pino y la tierra es fértil y hay sol y llueve, el pino crece y crece en la forma de su especie y se desarrolla todo lo que se puede desarrollar. ¿Ya está? Pues igual nosotros también, ¿no? Si lo hace un pino, igual lo podremos hacer también nosotros. Claro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay esa tendencia actualizante. Rogers era bastante militante. Innata, porque esto de innata es una pieza grande, ¿eh? Es decir, que tienen todas las personas
con independencia de sus circunstancias, en cómo construirse de la mejor manera posible. Claro, esto da como una visión del ser humano muy positiva, ¿no? Es decir, yo no soy, estoy sujeto al entorno, no estoy sujeto a pulsiones internas como otras corrientes terapéuticas, ¿no? Simplificándolo mucho, pero sí como que desde el humanismo es la persona, es responsable de su vida, tiene todo lo que necesita para tirar para adelante, lo que algo le ha ido parando en su vida, ¿no? Como hay piedras encima de eso que va creciendo, de esa planta que crece de piedras, que le hace que no se desarrolle como podría, pero en principio la tendencia es innata en las personas. Bien. Entonces, si yo tengo esa tendencia innata a ser lo que soy, ¿cómo es posible que haya este gap? Claro, hay este gap porque cuando yo tengo unas personas significativas a mi alrededor, de muy pequeño vengo programado, primero, para sobrevivir, antes que cualquier otra cosa. ¿Y cómo voy a sobrevivir si me cuidan? O sea, yo necesito sentirme cuidado. Con lo cual, mis figuras de referencia serán prioridad uno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un niño tenga, una niña, tenga como dos direcciones que son contrapuestas? Y es, yo puedo hacer algo que es lo que le va a gustar a mi madre, o puedo hacer lo que siento. Una tendencia es hacer lo que yo soy, ahora pondré un ejemplo, y otra tendencia es hacer algo que no soy, pero que me da la mirada de mi madre, ¿no? Un niño, una niña, siempre, sin ninguna excepción, o sea, todos los que estamos aquí, ante una tesitura de ese tipo, siempre escogimos la mirada. Siempre. Porque no podíamos colocarnos en el riesgo de perder la mirada, perder ese cuidado, como por un tema de supervivencia de la especie. No podemos hacer eso. Con lo cual, lo que hacemos es, nos movemos hacia el otro lado. Nos movemos a buscar mirada, perdiendo algo que es muy propio, que es lo que yo soy. Y ahí me empiezo a desconectar. Pongo un ejemplo. Yo tengo 5 años y me nace un hermanito que está allí, que todo el mundo está pendiente de él. Y que va creciendo y que me coge mis juguetes. Yo odio a mi hermanito, con todo motivo, ¿verdad? Porque de repente yo era el rey de la casa y ahora viene otro, otra, y toma ese espacio y yo voy y le golpeo, o le empujo, o lo que fuera. Y de repente llega mi madre, que lo es, o mi padre, ¿no? Que lo es todo para mí, y me dice, eres malo, tienes que querer a tu hermanito, porque si no le quieres, no te querré. Jaque mate. Se acabó. Es como decir, yo siento una cosa que no sé definir, claro que no está en mi campo de conciencia, pero yo hay algo en mí. Pero de repente lo que noto es que esto no me va bien para mi primera premisa, que es sobrevivir. Porque alguien muy importante para mí me lo está cuestionando. Entonces el niño al final lo que va a hacer es, esto que siento es malo, esto no está bien, y se va a ir desconectando. Y una vez y otra vez y otra vez, al final crearemos una idea del yo, de lo que yo soy bueno, yo tal, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer bien las cosas, yo tengo que triunfar, yo tengo que lo que sea, que está absolutamente mediatizado por la mirada de las personas que tuvimos al lado. Si esas personas son, entre comillas, sanas, igual esa mirada no me aleja mucho de mi yo real. Igual me permiten bastante ser. Pero si imaginaros que tengo personas a mi alrededor con problemas, o con muchos problemas, su mirada me va a llevar a un lugar que no tiene nada que ver conmigo. Va a provocar un distanciamiento muy grande entre lo que mi idea del yo, que será la idea que yo necesito para ser querido y ser visto, y lo que yo soy en realidad. El abogado, ¿no? Dice, no, si yo soy abogado, no sé qué me pasa. Y dices, claro, dice, porque la desconexión es descomunal. O sea, estás en un lugar que no tiene nada que ver contigo. Bien, sin entrar mucho más en el tema. Claro, si yo tengo una idea del yo muy alejada de mí, tendré que hacer algo para no romperme a pedazos cuando voy al entorno y veo cosas. Si, por ejemplo, yo no puedo ser agresivo, porque en mi casa ser agresivo es como decir, por favor, nosotros no somos agresivos, eso es para otro tipo de personas, en esta casa no se es, y de repente me frena el coche delante y salto con
salto con mi rabia, como no puedo ser agresivo, no lo veré. Mi idea del yo me dice lo que soy. Y lo que no cabe ahí, no lo veo. Y esto que estoy diciendo es muy grande, ¿eh? Porque nos está pasando a todos. Es decir, me veo de una manera y hay piezas abajo que no veo de mí, pero que son mías y no las veo. Y cuando salen, cuando sale esa agresividad, lo que hago es necesito generar mecanismos de defensa, pueden ser muy variados, la negación, la proyección, muchas cosas. O sea, necesito generar, simplificándolo mucho, neurosis, ¿no? Como defensas para no confrontarme con algo que no puedo ser. Y entonces digo, si es que es el otro, si es que es el otro que me provoca, o yo agresivo, yo no estaba agresivo para nada. Entonces, lo que hago es me salgo de la realidad, me salgo de lo que soy. Y ahí está, ahí tenemos un tema como muy grande. Y desde ahí podemos empezar a leer la vida, desde ese filtro que hemos hecho y con todas nuestras defensas, y todo lo que encaja con nuestra idea del yo, entra. Soy tonto, claro, ¿ves? Soy tonto, ¿sí ves? Soy tonto. Y cuando llega algo que confrontaría mi idea del yo, he tenido suerte, le he caído bien. Y lo justifico y sigo manteniendo esa idea del yo. Hasta que llega un día que llega el broken y hay un impacto. Y entonces me rompo. Y esa es como la oportunidad como para empezar a revisar, pero espera, ¿yo cómo estoy leyendo? ¿Pero esto de verdad es mío o no es mío? ¿No? Como poder hacer el camino de vuelta, decir, pero yo esto de la abogacía, pero sí que soy yo. Y es como un camino de introspección, ¿no? Ahí hablaríamos de la, que es un término muy importante, que es la congruencia. Si alguien tiene interés en saber el concepto este de la congruencia según Rogers, en un programa de radio que seguramente conocéis, el Oficio de Vibra, de la semana pasada fue, creo, hay un común, bueno, el programa se dedicó a eso, a la congruencia según Rogers. ¿Qué es esto de la congruencia? Esto de la congruencia es cuando puedo alinear tres dimensiones de la personalidad. Cuando puedo alinear lo que yo expreso, lo que manifiesto hacia afuera, verbal o no verbalmente, con lo que tengo, vamos a decir, simplificándolo mucho, en conciencia, sería como yo digo lo que pienso, ¿no? Y lo expreso. Y eso es como voluntario. Pero ese es el primer nivel de congruencia. Pero hay un segundo nivel de congruencia mucho más difícil, que sería el que unifica esa idea del yo y ese yo real. Ya sé que es un poco denso esto, ¿eh? Después ponemos algún ejemplo. Y ese yo real. Quiere decir que si yo tengo una idea del yo muy alejada de mí, por mucho que diga lo que pienso, estoy fuera de mí. No soy congruente. Intento ser congruente de primer nivel, pero es que no puedo ser congruente de segundo nivel, o sea, totalmente congruente, porque no sé quién soy. No hay contacto conmigo. No hay enganche ahí. Entonces, el trabajo será, ¿no?, como empezar a descubrir esas pequeñas partes que están en mí, que siempre son muy amenazantes, para poco a poco, y será un trabajo difícil, sin duda, asimilarlas, o sea, como bajar de esa idea del yo que tengo a lo que de verdad soy, y cuando consigo, digamos, estar cerca, que nunca lo estaré del todo, pero cuando consigo estar cerca, desde ahí ya puedo alinear lo que, digamos, lo que está en mis tripas, lo que está en mi organismo, lo que está en mi conciencia y lo que digo. Y ahí estoy alineado, y ahí soy congruente. Si consigo eso, que sería lo que Carl Rogers hablaba como el proceso terapéutico o el proceso, vamos a decir, de revertir la patología, que no tiene por qué ser con un psicólogo, que puede ser con un maestro, que puede ser con un amigo, que puede ser, no es alguien que tenga a mi lado, que me permita, o sea, fijaros que el problema viene de una relación, de unas relaciones, pues la solución vendrá de otras relaciones, unas relaciones que sean seguras, unas relaciones que para Rogers era que tuvieran tres actitudes, que hubiera empatía, o sea, que alguien empatizara conmigo, de verdad, que se pusiera en mi marco de referencia, que me aceptara incondicionalmente, sin fisuras, cuidado, ¿eh?, sin fisuras, y que además la otra persona yo la viera congruente, o sea, no me está engañando, no me lo dice por decir. Claro, si alguien me da como ese entorno, igual yo puedo a partir de ahí, como esas piezas, como esa agresividad en mí que no puedo ver, yo la muestro un poco y veo que la persona que está delante la acoge y la acoge exactamente igual que lo que yo considero bueno, y cuando el otro la acoge, igual también la acojo yo, y poco a poco voy como absorbiendo esas piezas y voy acercándome a ese yo real que decíamos. Y desde ahí puedo ser congruente. ¿Sí? Bien. Entonces, si consigo eso,
saltaríamos como volveríamos a conectarnos con la tendencia actualizante, eso que decimos que perdimos al principio, ¿no? Pues ahora, desde la congruencia, yo puedo conectarme con lo que yo quiero de verdad y lo que siento que es mejor para mí en mi vida y lo que me va a desarrollar más. Y eso lo que va a hacer es desarrollarme como persona, y ahí entraremos en la creatividad, la empatía, la autonomía, o sea, como características de la persona, ¿no? Motivación, aceptación, es como que revertiendo el camino de, digamos, de la patología, podemos conseguir llegar a lo que somos y desde ahí desarrollar nuestras potencialidades. A veces alguien llega a sesión por un tema de motivación. Y dice, claro, pero ¿cómo demonios voy a estar motivado si estoy absolutamente fuera de lo que yo quiero? Pero es que no sé lo que quiero, porque no sé dónde estoy. No lo sé, no lo sé. Y estoy ahí como golpeando con un muro, pero no lo sé. ¿Sí? Entonces es como un camino para revertir eso, difícil, porque es encontrar como esas piezas, encontrar cómo se crearon, ¿no? Piezas que están fuera de mi consciente y que quieras haciendo aflorar para volver a conectar con lo que soy y desde ahí desarrollar todos estos puntos. ¿Sí? No sé cómo vamos de tiempo, pero mal, seguro que mal. El 25, sí. Acabaremos. Ah, y me fui una atrás, perdón. Bueno, recojamos, ¿no? O sea, esos impactos en la vida me pueden llevar a reordenarme, a como reorganizar, a verme distinto, a darme cuenta de cómo funciona mi sistema de creencias, de lo que es mío, de lo que no es mío. Desde ahí igual puedo conseguir esa congruencia, desde esa congruencia igual puedo volver a enganchar con esa tendencia actualizante, y al final lo que estamos viendo es que un impacto grande, es claramente una oportunidad, solo es una oportunidad, hay que es como una opción, ¿no? Hay que ejercerla, esa opción, como para desarrollarme en lo profundo de mí, desarrollar como todas mis capacidades como persona, ¿no? Entonces intentaba lanzar ese mensaje de decir, hombre, no es decir, qué bien que me pasan estas barbaridades, porque igual desde aquí engancho, pero en mi propio caso, y a ver si gasto solo un minuto en esto, yo trabajé, como os decía antes, en economía 20 años, ¿no? y con cargos relativamente importantes en la banca internacional. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el Santander, que hacía de un mes, hacía 15 días Latinoamérica y 15 días España, que era Europa. Y en los 15 días de Latinoamérica visitaba una media de 6 países. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estaba un día, el martes estaba en Argentina, el miércoles estaba no sé dónde, que tenía que volar vía Miami porque no había ese día vuelo directo, que volaba por la noche. Y yo os aseguro que me levantaba por la mañana y decía, a ver, espérate, hoy es martes, esto es Argentina. O sea, casi porque los hoteles eran todos iguales, quiero decir, no discriminaba, ¿no? Y ahí estaba, y como que el mundo se hacía pequeño, ¿no? Aviones para aquí, aviones para allá, papá, ¿no? Volumen, números estratosféricos, lógicamente, ¿no? Entidades muy grandes, con lo cual yo me iba diluyendo ahí. Mis números no existían. ¿Qué vale esto? No sé cuánto. Estos eran 500 millones. Ah, pues es barato. Dices que hablamos de temas, ¿no? Como grandes, ¿no? Y entonces, claro, lo mío, yo me iba diluyendo, es como un azucarillo que te vas perdiendo las relaciones eran como decir, es que es imposible estar con un tipo que está viajando, que viene, que va, o sea, es como te lo vas dejando todo y te paras en un momento determinado y, afortunadamente, dices, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque esto es mío. Porque recuerdo que había compañeros. ¿Hay alguien de Madrid aquí? ¿No? Vale, nada. Otra cosa. ¿La base de Madrid? No, pero hago un chascarrillo, como dirían allá, ¿no? Y es que a mis compañeros les hacía mucha gracia cuando les invitaban a, por ejemplo, a una montería. Una montería como, ¿no? Con unas paquillas y esas cosas, ¿no? Era una finca importante. Os digo que es simpático. Recuerdo que la primera vez que me invitaron a una montería, esto de ir con la vaquilla y tal y cual, a socializar, que se estila más que aquí, por lo menos en los círculos en los que me muevo en Barcelona, me dijeron, esto es un tema informal. Yo llego con mi coche y veo cómo están los coches en línea, parados, y como hay como dos personas, dos asistentes, que abren las puertas
y te sacan las maletas. Y yo iba yendo, pero esto en una cosa informal. Y veo que para un día, el sábado por la mañana y el domingo te volvías, abren el coche delante, los otros, y sacan maletas. Y yo iba mirando y digo, pero yo llevaba una bolsa, llevaba los tejanos y alguna cosa más, ¿no? Y dices, pero ¿dónde estoy yo? Y de repente, traje para la cena, traje para la montería, la comida con otra ropa, y había personas que lo disfrutaban. Para mí era horrible. Pero yo estaba ahí como diciendo, esto es lo bueno. Y dices, pero ¿dónde estamos? ¿No? Claro, yo tuve que hacer mi propio camino de broken, de decir, si yo, es que yo no tengo nada que ver con esto, para encontrar desde dónde yo estaba ahí, ¿no? Desde dónde yo estaba en ese tipo de mundo, poder colocarme en una decisión muy difícil, que es, este mundo no es mío, cuando parece que lo tienes todo, cuando desde fuera todo el mundo, entre comillas, lo envidiaría, pero para mí no era, claramente no era, y como comentábamos con la compañera, de dimitir, que mis compañeros me dijeran, pero tú, te pasa algo, tú, esto, 15 días, tú en 15 días estás aquí, apuntarme a la Facultad de Psicología, irme a Comillas, que estaba en Madrid, aún estaba con la megalomanía, y hacer dos cursos por año, primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Y ¡boh! Como para decir, es que es otra cosa lo que yo quiero. Y ahí contacté con Rogers, no con él, que ya se había muerto, ¿no? Con Carl Rogers, y cuando vi lo de la teoría de la personalidad y esa idea del yo y yo real, dice, ahora lo entendí, ¿no? Y me he hecho militante, claro, de esto de Carl Rogers, por decir, lo vi. Y ahora trabajo mucho, 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 gano un 1% de lo que ganaba antes, pero me siento mucho más conectado, ¿no? Entonces, yo agradezco la oportunidad que tuve de llegar a mi límite, porque posiblemente si me hubiera quedado muy por debajo en la organización, siempre hubiera pensado que lo bueno estaba más arriba, pero como ya no había más arriba, tuve esa opción, ¿no? Y quería, pues eso, simplemente compartirlo con vosotras y vosotros, por si a alguien le resuena algo de esto y le ayuda. Pues ya está. Si alguien tiene alguna pregunta... Creo que tenemos unos minutillos para, por si alguien tiene alguna pregunta de todo esto que hemos comentado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, gracias. Mi pregunta es, ¿cuántos pacientes recibes tú menores de 18 años? ¿Menores? Sí, porque, claro, somos un público que ya estamos difícilmente... Bueno, yo en concreto todos, porque no trabajo con adolescentes y tal. Yo todas las personas con las que trabajo son mayores de 18 años. ¿Mayores? Sí. Claro, pero todo esto no se lo deberíamos explicar a nuestro padre. Lo hacemos. Lo hacemos porque nosotros, por ejemplo, tenemos dos líneas. Hay más líneas, ¿no? Con Carl Rogers, que es, os decía, un psicólogo muy famoso, era un educador muy famoso. Entonces, hay un concepto que no sé si conocéis de la educación libre. Pues es el mismo concepto, es aplicar esto a la educación, es como ayudar, ya hay muchos proyectos, incluso algunos públicos en Barcelona, de educación libre, de a un niño ayudarle a que contacte con su tendencia actualizante y no la cambie, como por ejemplo es, pues no sé, donde mi compañera lleva a su hijo, que lo llevamos a Ripollet cada día, ¿no? Vivimos en Barcelona, vamos allí, porque es un colegio público donde llegas y alucinas. No hay pupitres, llega el niño y de repente, y tiene 10 años, pero siempre ha sido así, se va donde quiere. ¿Donde quiere? ¿Cómo que donde quiere? Si se va al patio, se va a jugar, se sube a un árbol, se tal, va a la clase de matemáticas, va a donde está el material de matemáticas, que hay un educador, ¿no?, que está allí esperando que llegue un niño para jugar con él y enseñarle matemáticas desde lo manual, desde la madera, y desde ahí lo aprenden, con lo cual es su propia motivación. Y uno dice, estamos perdidos. Este niño no va a aprender nada. No va a aprender nada porque ¿cómo va a aprender a leer? Y después, cuando empezó con los álbumes de cromos, que se sabía todos los jugadores de memoria de la liga, todos, y los años de nacimiento. Dice, no puede ser. Y nos íbamos al Mercat de San Antonio, cogía un bloque y hacía, lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Y dices, pero ¿cuándo ha aprendido este niño a leer? Su propia motivación. Claro, que a cada niño le llegará cuando le llegue y habrá que regularlo, eso, ¿no? Lo simplificamos mucho, pero se hace, hay proyectos para eso, pocos. Pero, y es como todo un modelo. Rogers hablaba de una revolución silenciosa,
Yo lo creo. Por eso estoy como en este tema, ¿no? Y antes intentaba cambiar el mundo desde la economía, desde lo macro, y me di cuenta que era una barbaridad, ¿no? Y ahora estoy en el uno al uno, como contaminando, vamos a decir, en la congruencia, porque desde ahí es donde se producen los cambios. Y de adulto, claro, lo primero que tengo que hacer es verlo, porque es que si no veo nada, si no sé dónde estoy, es que no hay salida. Ahora, una vez veo dónde estoy y veo la desconexión, claro que hay un camino, claro que lo hay, pero a veces es largo. Pero hay clientes, tú me decías, ¿todos son de qué edades? Pues más de 18, pero hay de 75 también. ¿Por qué? Porque igual es cuando de repente me puedo parar y decir, ¿pero qué estoy haciendo? O yo cómo he vivido. Y eso es muy duro, ¿eh? Mirándolo de forma retroactiva, decir, pero ¿quién demonios ha vivido mi vida? ¿No? Porque yo no soy. Es como he alquilado mi vida a unas creencias que venían de otros lugares, de mis padres, que igual venían de no sé dónde, yo dónde estoy, ¿no? Pero sí hay un camino, ¿no? Como para conectar con lo que uno una profundamente es y merece la pena para mí, ¿no? Cómo intentar encontrarlo, ¿no? Sí. ¿Y al final tú qué consejo darías para empoderar a nuestros hijos? O sea, sí. Es como darles esa libertad de conectar con ellos mismos, que hay que acompañar y respetar la emoción y respetar... Claro, la receta es... Yo siempre acepto sus emociones, pero le pongo límites. Entiendo que odies a tu hermano porque te quite los juguetes, pero no le puedes tirar por la ventana. ¿No? Le voy colocando límites a la conducta, pero lo que no hago es cargar contra sus emociones, porque le desconecto. Pero, desde luego, lo mejor que puedo hacer por mis hijos es yo colocarme ahí, porque es absolutamente imposible intentar inculcarle algo a alguien que tú no tienes. Porque si tú no estás ahí, lo harás con lo que decíamos, con la mejor intención y tal, pero como hay una parte que no ves, esa yo real, pues de repente habrá algo que te dará rabia y no colocarás la rabia contra tu hijo, no lo harás, porque con conciencia, pero la filtrarás igual, seguro, la vivirá igual. Entonces, el trabajo, que está bien, ¿eh? Como poderse colocar ahí en el otro, al final el trabajo siempre, siempre, desde esta forma de ver la psicología y a la persona es hacia adentro. Primero lo resuelvo yo, primero me coloco yo, y si yo me coloco, ya está, porque me muestro congruentemente con todo mi entorno, incluidos mis hijos. Y entonces es, no tengo que aprenderlo, sale solo. Yo daba clases en ICADE, ICADE es como IES aquí, pero es una doble titulación, tiene economía y derecho, entonces yo daba sexto, que ya era la gente que había acabado, ya eran economistas y acababan derecho, ¿no? Y daba habilidades directivas, que era un tocho así, de habilidad. ¿Cómo negociar? Punto uno, punto dos, punto tres. ¿Cómo negociar? O sea, con mucho detalle, ¿no? Y dice, no, espera, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hablar de las tres actitudes que os decía antes, ¿no? La congruencia, pero la aceptación incondicional y la empatía. Si colocamos las tres actitudes, todo el libro sale solo, no hay que saber nada del libro. Porque esa forma de negociar o de hacer críticas o de tal es innata. Estos son recetas cuando no estoy ahí y tengo como que aprender a hacerlo. Pero si yo muevo como el núcleo, está. Y vamos diciendo, mirad, 25 puntos, vale, ahora vamos a colocarnos en las tres actitudes. Si yo las tuviera, ¿esto cómo lo haría? Si yo hago una crítica a alguien, igual le digo, mira, igual le hago un mensaje yo, mira, a mí lo que me pasa es esto. Y no le digo, es que tú lo que me ha... ¿Verdad? Porque yo me hago responsable de lo mío, ¿no? Y entiendo desde dónde está, o sea, empatizo con él y le acepto. Pero yo muestro lo que yo también soy. Y dicen, ¿ves? No hacen falta los 22 puntos. Como aprendernos esto. O sea, que el consejo, claramente, es yo. Lo trabajaré en mí y eso se filtrará en todos los demás. En mi pareja, en mis hijos, en mis compañeros de trabajo. Sí. Gracias por tu charla, es muy interesante. Yo te quería pedir dos consejos, o sea, como si es posible... No damos consejos, va justo en contra... Sí. Pero digamos, danos, no sé, es posible que nos des dos tips para practicar diariamente, por ejemplo, uno, de cómo reencontrarte, digamos, contigo, o otro, ser más congruente, o sea, es posible algún ejercicio que podamos nosotros como diariamente... Bueno. Hay un punto ahí, ¿no? Digamos, y es no tener miedo a lo que sale de mí. Primero, lo que veo que soy, cuestionarlo. O sea, ser consciente de lo que yo creo de verdad que soy
y siempre he creído que soy, tal vez no lo soy. No sabemos en qué grado, pero seguro que hay piezas que no conozco. Igual hay piezas muy grandes que no conozco. Y entonces es como intentar darme cuenta de cuando algo rechina un poco, ¿sabes? Como que es... Pongo un ejemplo. Yo soy director de recursos humanos y me dicen que despida 100 personas en no sé dónde. Y yo voy allí, ¿no? Y lo hago, la conducta la hago. Y digo, hay que hacerlo porque no sé qué, porque la empresa necesita disminuir gastos. Pero yo noto algo en mí que no sé definir, que no está en conciencia, pues igual me tengo que parar a decir, espera, esto que estoy ejecutando, que lo hago congruentemente con lo que pienso, igual hay una parte que mía que aquí no está. ¿Sabes? Es como poderme escuchar más, buscando esas, digamos, esas... Y claro, lo que pasa es que eso que veré será amenazante. Entonces es como no tener miedo a lo que sale de mí. Porque igual lo que sale no me gusta, pero el primer paso para cambiar es saber quién soy, aunque no me guste lo que soy. Porque si lo sé, tengo un camino. Si no lo sé, si no llego a colocarme ahí, es imposible cambiar nada. Entonces sería un poco eso, ¿no? Es como poner en duda ese concepto tan blindado de lo que tengo, ¿no? Y escuchar esas pequeñas, a veces, contradicciones que hay ahí, intentar hacerlas como grandes, darme cuenta de lo que hay. Y siempre necesitaré a alguien al lado, pero alguien que no tiene por qué ser un psicólogo, ¿eh? Pero porque alguien al lado en quien confíe me puede dar un feedback que a veces yo no veo. Dice, sí te has puesto agresivo, pero sí, ¿qué va? Pero si ha sido el del coche que ha venido aquí a matarme. Y dices, no, ha sido tú que te has puesto, ¿sabes? Alguien que algo, como referencias externas, porque si me miro desde mí, mi idea del yo no me deja salir de ahí. Necesito como puntos externos para poder darme cuenta de cosas. Los grupos ayudan, ¿no? Escuchar lo que sucede ayuda. No sé si te sirve. ¿Eh? Sí, había alguna... Ya no sé el orden, ¿eh? Moderador. No sé, ¿eh? ¿Tenemos un par de minutos? ¿Sí? Bueno, una pregunta al fondo. Sí, pues tú misma. Esto que decías que rechina, cuando lo empiezas a oler, digo, uy, aquí hay un problema, a veces lo confundes con, o sea, es algo que no quieres ver, ¿no? Lo puedes ver, no. Claro. Pero muchas veces en vez de ser lo reversal, ¿cómo diferencias lo que realmente es un engaño tuyo de cuando realmente es un obstáculo que solo tienes que saltar? Si tú eres, no sé, trabajas en creación, por ejemplo, y te tocas con tu, frustración o algo así, pues tú tienes que luchar, o con tu propia frustración, tú tienes que luchar. Sí, la cuestión es, ¿qué me frustra? Porque igual me frustra que no soy suficientemente brillante en mi trabajo. Y dice, ¿pero qué hace que yo tenga que ser brillante en mi trabajo? ¿Soy yo? Porque si fuera yo, querría decir que me gusta mi trabajo. Entonces, yo soy el que soy y lo hago lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene cuando yo me critico, ¿sabes? Y me exijo la autoexigencia, ¿qué sentido tiene, ¿no? Dice, ¿cómo hice esto? ¿Me equivoqué en aquello? Dice, pero no, si yo hice lo que pude, ¿no? Y si lo hago porque quiero, toda la parte crítica tiene que ver con una mirada como desde fuera. Si me estoy mirando desde fuera, algo está pasando. O sea, si me frustra porque yo no lo hago tan bien como querría, algo está pasando, porque yo lo hago como puedo. Entonces, si yo lo hago como puedo, ¿desde dónde, con qué me comparo? ¿Me explico? Es como darme cuenta de repente decir, ¿pero esto qué es? Claro, pero pararme ahí pone en jaque absolutamente mi idea del yo. ¿Qué es? Igual no soy tan brillante como qué, como tendría que ser para que me miraran o me quisieran o yo... ¿Sabes? Eso ya lo he construido yo, es mucho más complejo, ¿sabes? Pero es como, igual aquí hay una idea del yo que no es mía y me daña y me frustra haciendo algo que igual sí me gusta. O igual resulta que hago, me dedico a ser actor, yo trabajé bastante con actores o actrices, ¿no? Igual soy actor o actriz, no porque me guste, sino por triunfar. Y es como una forma, como parece rápida de triunfar. Si tengo éxito y me contrata Almodóvar, pues a la fama. Igual, la verdad es que el teatro no es lo que a mí me llama, no tengo pasión. Lo que tengo es como el llegar a algún lugar y se me ocurre que este es un lugar directo porque por otro lado no lo veo. Y entonces la persona malvive ahí, malvive con una frustración constante, con una autoexigencia,
Y dice, no, no, tienes que vencerla para ser más. Y dices, vamos a pararnos, pero es como decir, ¿pero tú dónde quieres ir? Porque dice, no, voy a 200 kilómetros hacia Sevilla. Pero es que tú quieres ir ahí, tú que estás en el AVE. ¿Tú quieres ir ahí o dónde quieres ir? Porque igual ni lo has pensado. Pero es un ejemplo, porque tú ser un actor, que es mediocre, pero te estoy diciendo así, y ve, que claro, no le pide más. Claro, pero el punto es, ¿el entorno qué es? No, pues la crítica, el espectador, no gusta. Vale, no gusta, y el punto es, va, no gusto, pero a mí me gusta lo que hago, es decir... Sí, no, puedes, no puedo trabajar de esto, vale, y es decir, es verdad... Yo no seré un actor profesional, es verdad. Entonces, pues igual seré un actor amateur en el barrio o donde sea, porque me gusta y me podré colocar ahí y haré otra cosa. Lo otro es un camino de frustración. Es, yo tengo que ser algo que no soy. No soy y que igual no quiero ser. Porque igual yo no quiero hacer cualquier cosa con el director para que me contrate, lo que sea. Vasallaje, porque al final es quien va a elegir quién sale en esa obra. Igual hay un punto de perder mi propia dignidad para tener ese papel para conseguir no sé qué. Y eso me va a dañar. Igual consigo el papel, pero me va a dañar mucho. Igual todo eso lo estoy haciendo por no sé qué. Si es porque quiero eso y yo lo necesito y está, pues está bien, y ese es mi coste y lo asumo, está bien. Pero es como ayudarnos a colocar las metas de una forma como orgánica. Esto es mío, esto es lo que quiero, y una vez... sé lo que quiero y es mío, ahí voy con, ahí sí puedo ir con toda, pero entonces las consecuencias que tengan las asumiré bien, porque están colocadas. El problema lo tenemos siempre cuando nos llegan consecuencias. Si yo quiero ser actor por la fama y soy bueno y tengo la fama, ningún problema, nunca estaré en terapia. Ahora, si empiezo a tener repercusiones de algo que no es propiamente mío, eso va a ser muy pesado, eso va a ser un lastre que me va a ir dañando, dañando y dañando. Y entraremos en una espiral. Primero estaré desmotivado, pero después me frustraré, pero después machacaré mi autoestima, después igual impacto en los demás, después los demás reaccionan contra ese impacto. Es un abismo a veces. Y acabo con... Yo lo que quiero desde el punto no de fama, sino que yo quiero ser actor, pero como no eres bueno, no puedes ser actor. No puedo. Entonces te frustras, no porque te quieran más, sino porque tú no llegas más. Claro, pero... No puedes ser actor porque no vale. El punto es, no puedes ser profesional, pero sí puedes ser actor. O sea, ahí estamos. Bueno, pero sí puedes, ¿sabes? Es decir, es un ejemplo, pero igual sí puedes buscar lo que te encaja a ti. No, lo que es tuyo. Y si es tuyo y es en el barrio, disfrutarás en el barrio. Seguro, seguro. Con la impaciencia. O sea, tú quieres ser actor de Almodóvar mañana y entonces te frustras. Pues que igual el problema no es que no seas buen actor porque tengas que hacerlo en el barrio, es que tienes que asumir que vas a tener que invertir unos años. Bueno, pero eso también tendrá que ver con esa urgencia, igual tiene que ver con no poder ver lo que eres, tu capacidad ahora, tu experiencia, ¿sabes? Y que igual necesitas darte cuenta de cosas e ir aprendiendo, ¿no? Pero igual tengo un punto de tiene que ser ahora, pero ese punto es mío. O sea, lo noto dentro, pero ¿es mío? ¿O es otra vez lo que decíamos, la exigencia, lo que se espera de mí, en casa todo el mundo ha triunfado, ¿sabes? Porque igual si consigo darme cuenta que esa exigencia no es mía, igual bajo la velocidad y me permito disfrutar en el camino, en lugar de amargarme en el camino. Porque si me amargo en el camino, ¿dónde estoy? O sea, no puede ser mío. O sea, no puedo ser que yo haga algo que me esté arruinando la vida, que me sienta fatal y que sea mío. No tiene sentido, si lo pensamos un poco. O sea, igual es eso lo que me gusta, pero hay algo ahí que no funciona. Porque si fuera mío, disfrutaría cada paso. Siempre la idea del artista atormentado. ¿De? Sí, la idea del artista atormentado siempre te... lo tomas como así, me tormento, pero... pero es parte de ese artista. Claro, claro, pero... es como excusa de bueno, pues, uy, pero ahí sí, sí, ahí hablaríamos mucho, sobre todo en los métodos de para aprender arte dramático, que están muy relacionados con la terapia Gestalt, ¿no? Es como utilizar todo eso para ser mejor actor o actriz. Está bien, ¿no? A alguno igual le vale, pero en la cuneta hay muchas personas rotas. No sé cómo vamos de tiempo, pero mal. Porque,
¿Puedes terminar? Pues un ejemplo, ¿no? Cuando en Madrid estaba en una escuela, la más famosa seguramente de arte dramático en Madrid, con un tema de formación de actores, recuerdo un ejercicio en primero, ¿no? Y era leer un poema. Había que romper un poema, que es, yo me sé un poema de memoria y lo troceo y lo digo como de otra forma. Entonces salía una chica, muy jovencita, como mucho 18, y era un poema como más, un poco duro, ¿no? Como, y entonces lo leyó como muy suave, como era ella. Entonces el profesor, que era un tipo grande, físicamente grande, le dijo, no, léelo más fuerte, como si fueras una puta. Y entonces ella leyó el poema exactamente, o sea, recitó el poema exactamente igual que lo había hecho antes. Se fue detrás de ella, aquí, gritándole, eres una puta, y la clase delante. ¿Para qué? Para que reventara y dijera, ¿no? Pero no lo hizo. Y entonces dijo, a ver, la clase, vamos a insultarla a todos. Fea, gorda, puta, un griterío. La chica allí, pa, 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 pa. Claro, dice, si esa chica revienta y blasfema y yo qué sé qué, se va a su casa diciendo, uff, qué buena escuela. Que dices, vaya barbaridad. Pero dice, uno se podría decir, qué bien me ha ido. Pero es que no lo hizo. No lo hizo, pero no volvió. ¿Sabes? Y se fue con todo. Y eso es un impacto muy grande para una chica de 18 años que tal vez tiene la ilusión de ser actriz y cuando lleva 15 días en una escuela le pasa una cosa así. Entonces, esto de forzar las emociones, llevarlas al límite y tal, cuidado. Ahora, al que llega, dice, ¡uf, qué bien me fue! El que llega. Pero entonces es, a veces jugamos a cosas y asumimos riesgos por otros. Sobre todo en este tipo de enseñanzas, ¿no? Lo dejo ahí, ¿no? Por si a alguien le resuena también, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí?